Amigos, ¿cómo estamos? 6:30 de la mañana, nos acabamos de levantar, acabamos de recoger todo aquí en la habitación de Denver. La serie está 1-1 y estos señores os van a enseñar hoy cómo es el viaje entre ciudades, de Denver a Miami. ¡Vamos para allá! ¡Pum! LeBron James has a fourth title in his remarkable career. Me ha gustado mucho. Pero Miami me llama mucho también, ¿eh? Tiene una pinta esto. Cafecitos, que es muy pronto y hay que estar a tope. Sergio Andrés. No sabéis lo necesario que es esto. Encuentras aquí a Sergio Andrés. ¿Qué os parece el lugar en el que me ha recomendado José que me pusiera para daros la siguiente explicación? Muy bien. Espectacular. Chicos, queríamos decir que esto es un servicio de NBA, ¿vale? Es un servicio que la NBA proporciona a los periodistas. Bueno, proporciona. La NBA deja en manos de los periodistas si quieres o no tener este servicio. Tú después puedes cogerlo o no, evidentemente pagarlo o no. ¿El servicio en qué consiste? Consiste en que ahora vamos a coger un autobús desde aquí, desde el hotel en el que estamos en Denver, hasta el aeropuerto o hasta un hangar o hasta tal, vuelo privado desde aquí, desde Denver hasta Miami y después otra vez servicio de autobús desde que aterriza el avión hasta el hotel que tendremos en Miami. No sabemos nada más, sabemos que va a haber cosas incluidas, sabemos que es un viaje privado, pero realmente no tenemos mucho más que deciros. Así que vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona y lo vais a ir viendo con nosotros, que es un programa. Y vais a ver cómo nos impacta Miami, que no hemos estado nunca. Van a ser las primeras sensaciones de Miami. El impacto de la llegada, ¿qué estás haciendo con el con impacto el móvil? Inicial. ¿Te gusta a ti esto de ir para adelante y para atrás, eh? Vas a Miami, Sergio Andrés. Una maleta llena de ilusión. Llena de ilusión, lleva. Me recuerda esto un poco al campamento del colegio, ¿no? Cuando te ibas ahí a la gran escuela. Sí, aquí estamos todos, todas las maletas. Y vamos a ver. ¡Vámonos! Maletas ahí. Y ahí va Sergio Andrés. Su mochila guapísima. Te queda bien el plano, ¿eh? Estamos llegando ya, ¿eh? Aquí hay como aeropuertos privados, que no sé si iremos a uno de estos, y allí al otro lado está el aeropuerto general de Denver. Así que bueno, vamos a ver lo que nos encontramos. ¿Te vas a Miami, señor? ¿Señor? Sí. Es privado el aeropuerto, José. Es privado. Dejemos las maletas y que podemos ir a Grab Something to Eat. Que lo subtitule Alberto. Grab something to eat. Bueno. No está tan mal, ¿eh? Esto que no sabía muy bien que era es huevo. Es huevo. Venga, a muerte con ellos. ¿Esto qué es, José? ¿Qué película que está? Hay una polilla ahí. ¿Qué James es esto? Bond. Esto de repente ¿esto? Es James Bond. ¿Qué me estáis contando, tío? Creo que no es este avión. Creo que es uno que está ahí fuera que todavía no vemos. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué es esto, tío? Aguapada. ¿Qué es esto, tío? Esto es
este es el avión. ¿Cuál? Aquel, ¿no? El del fondo. Es un vuelo privado. Igual es el único vuelo privado que coges en tu vida, ¿no? Seguro. Vaya motores. Ya en Miami, ya estás en Miami, Sergio Andrés. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Vuelo de 3 horitas y media. Habéis visto todo perfecto, todo fantástico. Esto es una locura. Volvemos a estar en un hangar de estos que yo no había visto uno más que en las películas. Y de repente estamos aquí. Se ven palmeras, se ven edificios grandes ahí. Creo que nos toca ir para allá. Ahora traslado al hotel, tenemos autobuses y nos vamos directamente a ver nuestra nueva casa. Nuestra nueva casa, Sofía. Pues ya estamos en Miami, no me ha sobrado nunca más una sudadera de lo que me sobra ahora, pero me la voy a quitar dentro ya. Muy buen viaje. Hace como 50 grados y 800 no sé cuánto de humedad. Hay que decir que nunca había hecho un viaje en avión sin pasar por un control, sin tener que estar 1000 horas antes, sin que nada más aterrizar un autobús me lleve al hotel, ni el hotel del primer sitio me lleve al aeropuerto. Es cómodo, ¿no? Se podría acostumbrar, maestro, ¿tú dirías? Pero muy facilito. Hotelito en Miami, no, Sergio Andrés Chacón. Nos había dicho Anthony que pidiéramos una planta alta con vista a South Beach. No hemos tenido oportunidad de pedir nada. Es un edificio de 30 plantas y nos han puesto la cuarta. Bueno, lo mejor está... Vamos a ver. Que no se saque de contexto, pero lo mejor está por abajo. Vamos a ver. Bueno, las vistas no son... Bueno, oye, pero perdóname. Está muy bien. Perdóname. Está muy bien. Dos camas dobles, perfecto. Y ahí al fondo. ¿Incluso? Sí. Una terracita incluso. Algunos barquitos. Bueno, oye. Oye, me vas a perdonar. Hay una vista ahí, ¿eh? Me vas a perdonar. ¿Quieres un yate de esos? Bueno. Igual hay uno que es de Jimmy Butler, ¿no? Lo podemos ir viendo. Si no sale volando antes. Sergio Andrés te va a despedir el vídeo cuando termine de mirar al horizonte y recordar sus sueños. No está mal la habitación de hotel, te digo, esto es muy americano, lo del parking enfrente, tío. ¿Qué me dices? O sea, están todos los hoteles tienen un parking enfrente. ¿Qué pasa con eso? Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo, esperamos que hayáis disfrutado con nosotros de la experiencia de volar por primera vez en un charter. ¡Qué planazo! Cosas que no sabías que ibas a hacer nunca en la vida. Y despedimos el vídeo porque nos tenemos que ir a hacer el podcast con Antonio de Miel, pero no sin antes. Eso es. No sin antes. Eso es. El ganador de la camiseta de los Denver Nuggets que compramos ayer en Denver, Colorado, maravillosa ciudad, es... Ahí lo estáis viendo en pantalla, enhorabuena, Guillermo. Muy bien. Enhorabuena, muy bien. Escríbenos un mail, drafteados@gmail.com, nos mandas capturas de que estás suscrito, de que comentaste, diste like, lo típico, lo que os decimos todos los días. Y vamos a hilar eso, aunque acabamos de llegar a Miami. ¿Qué viento es este, tío? ¿Qué viento es este? Acabamos de llegar a Miami, entonces, ¿qué podemos regalar en el vídeo de hoy? Camiseta
de Don Dwayne Wade. ¿Quién no quiere una camiseta de Flash? Solo tienes que comentar en este vídeo, si estás suscrito y le has dado like, ya tienes todos los requisitos, mañana damos el ganador. Dicho esto, mañana empieza la aventura en Miami, mañana tenemos media day, haremos un poquito de videoblog, a ver qué nos encontramos por la ciudad. Media day de los Heat, de los Nuggets, primera vez que vamos a ir al pabellón, así que os vamos contando cositas y a partir de ahí, partido, entrenamiento, partido, ya sabéis lo que os digo. Bueno, mañana chicos, gracias a todos. Voy a despedir con un plano de Miami, ¿vale? De aquí, de esto. No, espera, mira, un paneado de estos, ¿no? ¿Un paneado que dices? No sé. ¿Qué mira, dices? Mira. Pero no es mejor que hagas con la Marina que con el... Vale, lo hago al revés, lo hago al revés. Chao.